Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27-8. Baby, I'm a rifle, one bite, you're dead. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. What can I say? I need more than desire, more than just a pretty face. The guy you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love, if it's harder than fire. Someone who can handle me, cause I'ma cut your heart too deep. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away. Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a explorar el Pinar de la Lucila del Mar, pero de una forma diferente, en dron. En un día muy caluroso fuimos a hacer picnic con los chicos, nos comimos unos ricos sándwiches en este lugar, nos llevamos las hamacas paraguayas, así que nos pudimos tirar ahí un rato a descansar, a tomar un poco de fresco. Era un día muy ventoso, de muchísimo calor, yo diría unos 37 grados centígrados, así es. Bueno, como ven, este es el Pinar de la Lucila del Mar, es un espacio muy cerrado, con muchos árboles, muchos troncos, hay muchísimos eucaliptus y muchísimos pinos combinados. Le llaman el pinar, pero hay muchos eucaliptus, hay un olor riquísimo a eucaliptus, hay muchas aves que se escuchan todo el tiempo de fondo, así que aprovechamos para volar el dron entre medio de esas ramitas, de entre medio de esos troncos, con ese piso que arma esa especie de alfombra de hojas y de pinocha. Y de este modo vamos explorando este bosque bellísimo. Fíjense cómo entra la luz del sol, es bastante cerrado y la luz del sol entra entre medio de las ramas. Me imagino un día de neblina, cómo se debe ver eso. Me gustaría ir, voy a ir seguramente la próxima neblina. Me agarró una neblina y filmé la playa con neblina, así que ya va a salir ese video, pero la próxima me voy directamente al Pinar, si me agarra antes de irme, para ver qué pasa con el sol y la neblina. Fuimos en el auto, hay algunos caminos que se puede ir en auto, pero que a veces la arena está blanda, es bastante todoterreno la situación, pero es muy lindo, eso es lo que le da la agreste del lugar. Bueno, exploramos con el dron este paraje bellísimo, vamos viendo un poco de qué se trata y vamos a subir un poco a espiar dónde está este punto en el cual paramos nosotros en medio del bosque y cómo es el entorno alrededor de ese bosque, subiendo a ver arriba, saliendo entre esos árboles tupidos, hay que ir esquivando todas las ramitas, pero vamos a ver qué belleza. We'll be right back.
fíjense qué bosque cerrado es, ¿no? Tiene muchísima arboleda, es súper verde, es divino. Y allá está el mar. Y era un día de muchísimo viento. Ahora cuando bajo el dron van a ver eso, cómo se mueven las ramas de las copas de los árboles. Ahí pueden ver el viento que había, fíjense, en la parte de arriba mueve mucho, en la parte de abajo no, porque está todo ese follaje ya cubriéndonos del viento, pero en la parte de arriba había un viento impresionante, había que bajar el dron con mucho cuidado porque es cerrado, como verán, y hay que ir pasando. Miren, ahí hay un par de nidos de loros, así que bueno, se callaban cuando pasaba el dron porque no querían problemas, vaya a saber lo que piensan. Y los chicos estaban ahí en las hamacas, así que le hicimos un poco de ventilador con el calor que hacía con el dron. Así que bueno, tuvimos una tarde buenísima. Está buenísimo, es un planazo preparar la heladerita, las sillas y irse a hacer un picnic al bosque este bellísimo. Recomendado altamente, así que aquellos que pueden ir a conocer la Lucila del Mar, no se lo pierdan. Les mando un abrazo, si les gustó, please, una suscripción, un like, compartirlo con amigos, todo viene bien. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.